Envejecer es como escalar en una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Mi nombre es Enrique Marrero Rocha, especialista en toxicología. José Ángel Casañas Quintero, especialista en otorrinolaringología. Soy Miguel Monteteo Casosa, el colegiado número 591, en la especialidad de estomatología. Mi nombre es Luis García Blanc y soy especialista en pediatría y puericultura. Me llamo José Manuel San Martín Pérez, soy médico pediatra, especialista en medicina familiar y comunitaria y de medicina del trabajo. Me llamo Mauro Guillén Caballano, mi especialidad es aparato digestivo y de medicina interna. Bueno, mi nombre es Juan Cabrera López, tengo varias especialidades: pediatría, medicina interna, medicina del trabajo y especialidad de medicina de aparato circulatorio. Me llamo Juan Francisco Quintana Mederos. Mi profesión es médico y mi especialidad es enfermedades del aparato digestivo y endoscopista digestivo. Jaime Lozano Martín, cirugía general y cirugía del aparato digestivo. José Julio Mayor Mayor, reumatólogo. Esa tendencia al estudio de la medicina pues se fue ampliando y cada vez pues me fui por las ramas de ciencia. A mí me gustaban las ciencias, siempre dedicarme o a química o a ciencias o a matemáticas. Cuando medicina me enseñó los libros, pues ya me decidí directamente a la medicina. Cuando terminamos el bachiller solo éramos cuatro y no sabíamos concretamente qué íbamos a estudiar. Dos de ellos dicen, nosotros vamos a estudiar derecho. Y entonces el otro y yo le dijimos, ¿y por qué no estudiamos medicina? La lástima es no haber nacido más tarde para poder ir viendo todos estos avances que tienen los nuevos médicos. 30, 40 años que te vienen y te dan un abrazo y te saludan. Usted fue mi médico. No me creo haciendo y ejerciendo otra profesión diferente a la de médico. Con un maletín empezó a sacar una serie de instrumentos y yo vi que en el espacio de pocos minutos la vida de mi madre, que se estaba marchando, se recuperó. Eso fue un impacto de una categoría tan impresionante que dije, yo tengo que ser eso. Yo estudié lo que hay ahora, no tiene nada que ver. Yo pienso en ojos, en las cataratas, pienso en mi abuelo que no se pudo operar porque no había quien lo sostuviera y sin embargo ahora en 5 minutos lo hubiesen operado. No sé, no sé, porque como hemos hecho tantas cosas y unas han salido bien, otras no han salido tan bien. La profesión excelsa, la más digna posiblemente que existe bajo la capa de los cielos, porque se trata de darse a los demás. Apenas me he dado cuenta, a pesar de las tantísimas noches en vela preocupado por mis pacientes. Así arrepentirme, pues no me arrepiento de haber hecho medicina. Dábamos la barriga, preguntábamos más a los enfermos, o sea, era el contacto mucho más directo. Hoy es cuando me siento más feliz trabajando en medicina, porque me siento ante el paciente, no tengo prisa.
José Jaime Díaz Rodríguez, de aparato digestivo. Soy especialista en medicina deportiva y especialista en medicina del trabajo. Felipe García Dávila, otorrino laringología. Me llamo Antonio Cabanillas de Blas y soy cirujano general, médico rehabilitador y especialista en traumatología y ortopedia. Soy Andrés Díaz Tacoronte y he sido todo ginecólogo toda mi vida. Tengan la técnica actual más sofisticada y la practiquen exclusivamente ellos, que no se olviden nunca de la historia clínica. Que tuvieran un buen comportamiento con los pacientes y atendieran a todo el mundo. Que sigan ejerciendo la profesión. Que trabajen lo justo también. O sea que lo tienes todo y lo tienes nada, ¿entiendes? Y esos años van pasando sin darte cuenta, ¿entiendes? Un buen seguro. Tratar de hacerlo lo mejor posible. Que sigan trabajando con dignidad. En estos otros 25 años que deseo que los cumpla con la máxima satisfacción personal para él, pienso que no debe de olvidar una cosa, que la relación de médico-enfermo es fundamental. La medicina es una cosa tan noble, tan digna y tan hermosa que vale la pena, si es posible, vivirla dos veces. Que era médico y me dijo, usted es pediatra, es el doctor Luis García Blanc, que veía a mi hijo que en este momento tiene 23 años. Digo, ¿y cómo está? Bien. Digo, bueno, pues he cumplido mi objetivo. Dos años de Libia, porque fui médico de Gaddafi, tuve que atender al Gaddafi. De mi generación, por ejemplo, yo no tenía nunca un día libre. No me gusta el dolor ajeno, con lo cual a veces te daba miedo hacer lo que tenías que hacer. Usted no tenía que haber estudiado medicina, usted tenía que haber estudiado literatura. Es incomprensible. Digo, don Pedro, yo elegí entre las dos y elegí la que más me gusta. Me dijo, doctor, ¿qué te pasa? Pues tengo un problema, cuéntame, tengo una hernia fiscal. Iba con su marido, mediana lata. Ningún miedo de que iba muy confiado siempre al dentista, de que no le producía ninguna impresión en la consulta del dentista, tanto presumir de que no, de que él no se impresionaba y es que se me mareó. Total, que al que tuve que atender de verdad fue a él. Cuarto de medicina, ya está enganchado total, que ya no puede hacer otra cosa. En medio del campo, rodeado de perros, gatos, cabras, y allí estaba la pobre mujer a punto de dar a luz, y allí estaba yo a punto de estrenarme como ni sé cómo. Y la de hoy es otra cosa diferente, que es muchísimo mejor, pero menos artista. Esas satisfacciones y ver las caras de las madres cuando llegan a sus hijos en los brazos, eso es lo más bonito, lo más lindo de la profesión.